Qasem Soleimani nació en un 11 de marzo de 1957 en el pueblo de Canet Emalek, espero que se pronuncie así, en la provincia de Kermán, que es una de las 31 provincias de Irán. Durante su juventud se dedicó a trabajar como albañil para ayudar a pagar a sus padres sus deudas. Se sabe que venía de una familia muy humilde. Cuando se mudó a la capital de Kermán, empezó a trabajar como contratista en la compañía de agua local. También era aficionado al culturismo, dedicaba mucho de su tiempo libre al gimnasio. Durante la Revolución Iraní de 1979 es que decide unirse al ejército para acompañar las filas de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta revolución terminaría con Ruhollah Khomeini, o el Ayatollah Khomeini, convirtiéndose en el líder supremo de la República Islámica de Irán. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica están clasificados como una organización terrorista por Arabia Saudita, Bahrein y por supuesto Estados Unidos. Respecto a su entrada al ejército, dijo en 2013, entré a la guerra para una misión de 15 días, terminé quedándome hasta el final, todos éramos jóvenes y queríamos servir a la revolución, refiriéndose a la guerra con Irak, que iniciaría tras una invasión de Saddam Hussein en 1980. Se le atribuye la frase, no somos como los americanos, no abandonamos a nuestros amigos, respecto a la guerra civil siria, de la que se convirtió en uno de los principales aliados del actual presidente de ese país, Bashar al-Assad, que por cierto gobierna desde el año 2000 y precede a su padre, quien gobernara por 29 años. En el 2007, y después de estar apoyando a diversas milicias en Medio Oriente para beneficiarse personalmente, en Washington también decidieron agregarlo a una lista de iraníes sancionados por apoyar al terrorismo. 4 años después se le atribuyó el intento de asesinato del embajador saudí en Estados Unidos. Durante todo ese tiempo se le atribuye toda la dirección de la guerra contra Irak de la que formaba parte Estados Unidos. En el 2011, el Diario Oficial de la Unión Europea estableció sanciones a 3 revolucionarios iraníes debido a que habrían proveído con armas al gobierno de Siria para ayudar a suprimir las protestas en ese país. Estos personajes fueron el mismo Soleimani, Mohammad al-Jafari, comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, y Hossein Taeb, alto funcionario del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. De nuevo, en el 2018, el gobierno de Estados Unidos sancionó a varios miembros del gobierno iraquí bajo el alegato de que trabajaban junto con Soleimani, financiando acciones militares en Siria y apoyando a la actividad terrorista en la región. El entonces director de la CIA, Mike Pompeo, dijo que había mandado una carta a Soleimani y a otros líderes iraníes haciéndolos responsables de cualquier ataque que sufrieran las fuerzas norteamericanas o que atentaran contra sus intereses, a lo que se supo después que cuando dicha carta le fue entregada, la ignoró diciendo simplemente, no voy a tomar tu carta ni a leerla y no tengo nada que decir de a esa gente. El 3 de enero del 2020, mientras viajaba en un convoy en el aeropuerto internacional de Bagdad, sufrió un ataque con drones militares que terminarían con su vida. Su cuerpo fue identificado, primero por un anillo que siempre llevaba y posteriormente con pruebas de ADN. En este ataque también murieron otros 4 miembros de las Fuerzas de Movilización Popular. Este acontecimiento ha vuelto a poner a Donald Trump en el ojo del huracán y a la población mundial en una alerta debido a la posibilidad real de una guerra entre Irán y Estados Unidos, recordando que los aliados de Irán son países que potencialmente unidos podrían superar las fuerzas armadas americanas.